Morales, viene para Maxi. Este es Morales. Cubero. Lo cubre Arano. Y es saque de arco para Huracán. Ah, bueno, también. Era penales. Era penal. Y va Grassini, de Petri, qué caño metió Grassini, y eso qué fue, y eso qué fue, mira, mira, de Petris, caño, oso, Grassini, y falta. Apreciamos el festejo de Cobo, pase largo de Ahumada, llegada de Vildoso, toca Vildoso la pelota, infracción de Wilfredo Olivera, el árbitro Saúl Laverni no dio. Roberto, Caruso habilitado. Va Caruso, sigue Caruso, falta, 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 ah, no fue falta. Uy, qué discusión, qué polémica. Desde aquí te digo, pareció penal. Tiro de esquina para River, ya se la cuenta Julio Ricardo. Está muy cerca de la jugada. 35 minutos y otra polémica, pase de Donda para Navarro, penalazo de Toledo en la cara del árbitro Laverni, que no lo ve. Villano aplaude al juez de línea también, ya era cualquier cosa el partido, totalmente desvirtuado, los jugadores de Godoy Cruz enloquecidos en el banco. No jugó calladito como el otro día. Bueno, se debe haber sentido más cómodo ahí. Y claro. Y esto, bueno, esto es indiscutible que esto fue penal. No cobrado por Fernando Espinosa. Palacios, ese viene Julián Palacios, va Palacios, el pampeano de General Pico. Allá va Palacios, para qué buena pelota para Ángel, va Romero. No hay penal, dice el árbitro, trabó Jara. La pelota va al tiro de esquina, será córner, señores, para San Lorenzo de Almagro. Plantado claramente de contra San Lorenzo. La hizo muy bien Gaich en el pelotazo para Palacios y después este control. Lucas Rodríguez con la marca de Zuculini. ¿Qué fue? Bueno, para todos en la platea, penal. ¿Qué fue? Para Echenique, córner. Esto hace que vos pierdas referencia y potencia. No, esto es penal. Penalazo. Pero recontra penal. Lo había superado. Le termina pegando al jugador. D'Alessandro. ¿Para quién? Para Mora, 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 Mora. Señoras y señores. No, eso fue penal. Fue penal. Fue penal. Fue penal. Le tiró una tijera. Una tijera. Alessandro que interviene, y cada vez que interviene pasa algo, es penal. Víctor, pelota para Bernardino, la metió bien para Maxi, está Maxi, está Maxi, está Maxi, está Maxi, penal o no, no, dice que no. Lo que dudó, por Dios, lo que dudó Vigliano. Lo curioso es que mira en línea Vigliano, mira en línea y un enganche notorio, ¿eh? Ya vamos a repasar la jugada, está enardecida la gente de Newell's, el reclamo de Maxi. Aníbal penalas. Samuel, Mantellano. Tigre Olbos. Penal de Orban a Sarmiento. Penal. Exagerada. A ver, pensé, mirá vos, no le hace nada. ¿Qué sé yo? ¿Es roja? No, bueno, pero es un golpe sin pelota, nada. Martín. Y esto es lo más insólito. Yo siempre soy muy cuidadoso con los árbitros y muy respetuoso. Y la verdad es que, con todo respeto digo esto, no entiendo por qué Aval tiene tantas oportunidades para dirigir. A ver. Es difícil decir algo sin que te caiga, ¿no? Pero esto me penalazo, parece grosero. Esto me parece grosero. Está Pasto levantó. No, pero... Lisandro para afuera, va para Lisandro el primero. El Licha, ahí está, el Licha está. Penal. ¿No? Sí. No, es un penalazo. Para mí penal. Sí, le tocó el pie derecho, pero clarito, clarito. Es cierto que Lisandro estaba esperando que lo toquen, pero es penal. Es cierto que se iba abriendo, es cierto que se nos queda muy lejos a nosotros, pero hay control, hay gambeta y hay toque.